Estaba revisando mi biblioteca y encontré unos fascículos de arte argentino. De distintos artistas, Pérez-Celis, Ernesto Bertani, pero este es en el que me quiero enfocar, Clorindo Testa, arquitecto, pintor, y justo tiene láminas, lindas con un lindo brillo, papel fotográfico. Y hubo dos que me llamaron especialmente la atención, que fueron estas. Esta me llamó mucho la atención, es un plano de planta de la manzana de las luces. Y también este otro, que bueno, tiene que ver con Pompeya y las cenizas y esta edificación tradicional de Italia. Pero en lo personal, más que la pintura, me llama la atención la obra arquitectónica de Clorindo. Y tenemos una muy cerca. Hace poco estuve en otra de las obras arquitectónicas de Clorindo Testa y fue el Centro Cultural Recoleta. A donde vamos hoy también está en el barrio Recoleta, es vecino a Palermo. Suscríbete. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Se inauguró en 1992. Clorindo, en su diseño, invirtió una idea tradicional que se acostumbraba hasta el momento para las bibliotecas. La idea tradicional es, a nivel de la tierra, las salas de lectura y por encima los depósitos donde se almacenan los libros. En este caso el depósito es bajo tierra y la sala de lectura es elevada. Otra diferencia con las bibliotecas tradicionales es que esta no está forrada, por ejemplo, en boisería de roble de Eslavonia, sino que la calidez está aportada por el papel, por las tapas de los libros, por el cuero grabado de los incunables. Lo va a tener que hacer. Después baja, volverá a marcar. Ah, o sea, ahora déjalo así. Listo. Ahora déjalo así. Ahora llega Nachi y se desmarca todo. Y ahí marca todo. Otra tecnología. ¿No? Díganme si esta persona subiendo al ascensor no les hace acordar a alguien. Marta Minujín, sos vos. Yo tengo fotos con Marta Minujín y la primera que me saqué yo tenía 18 años y fue en el ascensor del Malba, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Si te quedas hasta el final de este video, la vas a ver. La verdad que los comentarios de gente ingresando no eran muy positivos. Hablaban del estado en el que se encuentra la biblioteca. Lo que yo puedo comentar es que se nota al mirar los vidrios que no han sido limpiados en años. Pero también de lo que estoy seguro es que las páginas
de tantos libros son la ventana al mundo. Como este cuadro, La Marilyn Dorada. Yo lo vi en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y ahora me reencuentro con él. El acceso a la biblioteca y el alquiler de los libros es completamente gratuito. Solamente el único requisito que tienen es que vos muestres tu documento al ingresar. Este es tuyo. Ah. El baño es allá. ¿Cómo es tu apellido? La Rañaga. ¿Me dan algo o no? El papel. Okay. Muy amable. Ah, ok, gracias. Y si quieren ver algo bien colorido y también pop, está el Centro de Historieta y Humor Gráfico. Puedes pedir hasta 3 libros a la vez. Si querés más, puedes devolver alguno y pedir algún otro, o cambiarlos por otros 3. No se pueden retirar, no los puedes llevar a tu casa. Y te propongo que comentes qué libro buscarías en el catálogo de la Biblioteca Nacional para ver si está y venir a leerlo gratis. Arte, 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 arte.